Chicos, ¿qué tal? Hoy para el entrenamiento necesitaréis una toalla larga y una goma larga también, ¿vale? Con la toalla vamos a empezar haciendo un trabajo isométrico sin movimiento, en el que quiero que sobre la postura del peso muerto pises la toalla manteniendo los pies, por supuesto, enteros en el suelo, pisándola, ¿vale? Y desde aquí, con los brazos extendidos, los hombros atrás y las escápulas conectadas, empujes constantemente sin moverte del sitio, ¿vale? Hagas esa fuerza durante 15-20 segundos, ¿vale? Vamos en 3, chicos, colocaros toalla debajo de los pies, la pisada, brazos extendidos, conecto atrás, abdominal dentro y aguanto. Quiero que estés todo el rato tirando, activado aquí también. Manteniendo la columna larga, empujando hacia el frente, activando también el glúteo, el isquio. En 3, 2, 1, bien. Quiero que lo hagas ahora solo un pie. Llevas solo un pie solo. Lleva la otra pierna atrás en esta posición. Y desde ahí, tira, bien, activa. Siente el glúteo izquierdo, es muy importante. Tener presente, la cadera para todo el movimiento, ¿vale? No solo centrarnos en las articulaciones que están entre la cadera y en toda la pierna o en todo el brazo. Cintura escapular, cintura lumbopélvica, importantísimos. Cambio. 15-20 segundos por lado, quiero que tires fuerte, ¿vale? Fuerte pero constante, no a ráfagas ni a trozos. Eso es, quiero que sigas activando, quiero que sientas también los pies en el suelo, la presión sobre el suelo. La postura, la activación constante. 3, 2, 1. Vamos a hacer un hold cobra en el suelo boca abajo, con los brazos extendidos y los pulgares mirando al techo, ¿vale? Exactamente igual, 15-20 segundos, aguanto la postura. Eso es, quiero que mantengas los brazos largos, los hombros lejos de las orejas, las escápulas conectadas con la cadera, el pulgar empujando siempre hacia el techo y la coronilla empujando al frente. Cada vez que inhalo, empujo con el abdomen en el suelo, exhalo para llevar el ombligo dentro. Los pies siguen en el suelo, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bien, pues dicho esto, estos tres ejercicios, chicos, los vamos a repetir 3 veces, ¿vale? Primer bloque, 3 ejercicios, 3 veces. Acordaros que hoy no vamos a repeticiones, vamos a... hoy no, en este módulo, vamos solo a tiempo, ¿vale? Tiempo de 15-20 segundos por ejercicio. Empezamos con el peso muerto. Ejercicio habitual en el gimnasio, ejercicio habitual en el día a día también, por eso es importante hacerlo correctamente, ¿vale? Las plantas encima de la toalla empujan fuerte el suelo, los brazos estirados, los hombros atrás conectados, el ombligo dentro, activo, activo glúteo, hombros abajo, eso es, abdomen dentro, la cabeza empuja al frente y aguanto. Importante acordaros siempre sentir el pie entero, desde el dedo gordo hasta el dedo meñique. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos en zancada y atrás. Lo mismo, me centro en el glúteo izquierdo, no en la rodilla. Llevo más la cadera atrás, el cuerpo hacia adelante. Eso es. Activo, empujo fuerte el suelo, hombros lejos de las orejas y conectado atrás. 3, 2, 1, cambio, chicos. Bien. Acordo de la alineación. Sigo presionando, sigo tirando atrás. Todo el rato fuerte, activo, con intensidad, pero controlado. La posición cobra pues es una postura frecuente,
a trabajar también para la activación de la cadena posterior. Y muy útil cuando estamos en casa porque no necesitamos el material. Y aunque nos parezca una chorrada y no tiene importancia, es de gran importancia la activación posterior, ¿vale? Isométrica, facilita luego el trabajo en movimiento, ¿vale? Por eso es muy importante trabajarlo y realizarlo habitualmente. Pies en el suelo acordados, glúteo activo, expande un poco con el abdomen en el suelo y exhala ombligo dentro. Vale, cambio. Y vamos a la tercera vuelta. Exactamente igual, chicos. Pisamos. Lleva el esternón un poco más hacia el suelo. Eso es. Hombros atrás. Cambio zancada. Adelanta un pie. Cansa, ¿verdad? Sí. Si te ve la cara, no hace falta ni preguntártelo. Entonces, siéntate en el glúteo izquierdo, está sentada la rodilla izquierda, ¿vale? Lleva el esternón hacia el suelo, la espalda hacia el suelo, un poco más. Eso es. Esternón hacia el suelo, sigo activando, sigo tirando, mantengo la posición. 3, 2, 1, bien. Y vamos, el último, ¿cómo se llama? Cobra Hold. Muy bien. Bien, importante para todos aquellos que tengáis un poco de, sobre todo, tanto de la columna muy recta, ¿vale? Es importante que controléis la subida, tampoco hay que subir en exceso, hay que mantener un control y no sentir no sentir presión sobre la espalda, que estéis dentro de que es una postura, pues bueno, intensa, que estéis cómodos, ¿vale? Y si tenéis la espalda muy rectificada o tenéis mucha proyección en las curvas, mantener el cual, ¿eh? Con control. Con conciencia. 3, 2, 1, arriba. Bien, entonces lo que le voy a pedir es que dejemos la toalla al lado ahora. Vamos a utilizar la goma larga. Quiero que nosotros vamos a hacer juntos, pero imaginaos que tenéis, bueno, imaginaos no, donde tengáis una columna en casa, algo donde poder agarrar la goma y que no se vaya a mover, la tenéis ahí, ¿vale? En este caso yo voy a hacer de tope, ella lo que va a hacer es va a agarrar la goma con los dedos, eso es, ¿vale? Y lo que va a hacer, va a tirar, va a aguantar atrás otros 15 segundos y cuando yo le diga ya, va a tirar 15 veces en movimiento, ¿vale? Es decir, 15 segundos primero isométricos, luego 15 en movimiento. 3, 2, 1, tira, aguanta, escápulas activas atrás. Sí, chicos, si no tenéis goma, recomiendo que os compréis, independientemente del confinamiento. Esta voy a tener porque al final es muy útil, tanto en casa como si os vais de viaje o estáis fuera, ¿vale? 3, 2, 1, tiro 15 veces. ¿Y ese con dos dedos? Cuanto menos la hagas fuerte, mejor. Cuenta 15, exhala cuando tus codos van hacia atrás, coge cuando tus brazos se estiran, mueve las escápulas. Bien.
Colocamos la goma detrás. ¿Vale? Detrás de los hombros, palmas mirando al frente. Quiero que extiendas en sentadilla. Aguantes, ¿vale? 15 segundos y luego hagas 15 sentadillas seguidas, ¿vale? Cuidado con la postura, la sentadilla aguantando abajo, que no sea demasiado baja, ¿vale? Me preocupa más que sea alta. Y siempre que la espalda al final tenga una simetría con nuestras tibias. Aguanto 15, sigo respirando, sigo activo, respiro, activo abdomen, hombros abajo, empujo 15 veces arriba, vamos. Acuérdate que exhalas al descender, inhalas al subir. Los pies siempre hay 5 y menos 5, eso es, rodillas hacia afuera en dirección de mis pies. Y vamos a hacer una plancha con manos, ¿vale? De 15 segundos. 3, 2, 1. Quiero que tus manos estén debajo de los hombros, tus piernas estiradas, las puntas apoyadas sobre el suelo, la cabeza también y los hombros abajo y la cabeza larga al frente. Descanso, date 30 segundos, un minuto para ir con la segunda vuelta del segundo bloque en el que hacemos un remo con goma isométrico y luego movimiento, sentadillas isométricas y luego movimiento, todo 15 y terminamos con una plancha de también 15, pero 15 segundos, manos debajo de los hombros, acordados siempre que las escápulas tienen que estar separadas, ¿vale? Tenemos que estar constantemente empujando el suelo, activos. Y inhalar expandiendo, exhalando, ombligo dentro. Vamos en 3. A ver si te estás en forma. 2. 1. Tiro atrás y aguanto. Misma posición que antes, separo pies, goma detrás, quiero que aguantes 15 segundos abajo, bien, vamos en plancha chicos, 15 segundos en el suelo, manos debajo de los hombros, piernas extendidas, cuerpo también, mantente la posición. Recordaos la plancha, lo que he dicho, es muy común, muy frecuente ver las manos por delante de los hombros y el cuerpo mal repartido en el aguante. 3, 2, 1, descansa 30, un segundo, o sea 30 segundos, un minuto, bebe un poquito de agua. Nos preparamos para la tercera vuelta del segundo bloque.
3, 2, 1. Bien, chicos, venga, tercera vuelta, vamos. Agarro de nuevo. Tiro. Y aguanto. Vamos, 15. Venga, es un movimiento ya. Tiro. Escápulas, activa bien el abdomen. Bien. Sentadillas. Acordaos la postura, siempre el esternón, ¿vale? Mirando, teniendo a mirar al frente, no hacia el suelo. Las rodillas separadas, siempre en dirección al pie, a los dedos del pie, al segundo dedo en concreto. Dedo gordo, meñique y talón pegado al suelo. Y aguanto 15. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, 15 sentadillas. Exhalo al bajar, inhalo al subir. Bien. Acuérdate de seguir moviéndote. Importantísimo la continuidad, chicos. Cómo pisemos el suelo. Tres, dos, uno, descanso, 30 segundos, un minuto para el tercer bloque. Tercer bloque. Y en el que vamos a dar un poquito más de caña, ahora sí, sin el trabajo isométrico, quiero que te muevas un poco más. Y vamos a empezar. En zancada, perdón, en zancada. Mirando ahí. Sí, eso es. Vale, quiero que estires tu brazo derecho. Quiero que agarres la goma. El brazo izquierdo quiero que esté atrás. Vale. Y con el brazo estirado quiero que tires hacia ti. Y con el brazo contrario quiero que toques la goma. Eso es. Los hombros lejos de la oreja. Reparten el peso. Tira. Y vamos moviéndonos. Baja el hombro derecho. Eso es. Sigue respirando. Dos más. Vale, también. Vamos en 3, 2, 1, tiro. Importante la goma que sea de calidad. Sí, que se nos rompa. Pues se rompa, pero digo también que no tienen que aguantar, chicos. Importante, ¿eh? Bien, zancadas normales, con los brazos extendidos y quiero que agarres la goma, que te coloques en zancada. Vamos a ir descendiendo, siempre abriendo ligeramente hacia afuera, con los codos extendidos. Quiero que bajes, 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 empujas y subas al centro, ¿vale? ¿Cuántas veces? Entonces vamos a hacer 8 y 8, 16 en total, muy lento, no quiero velocidad, quiero control. Vamos. Vete bajando. Levanta un poco más los brazos. Acorta la tensión de la goma, pero que estén un poco más verticales. Bien, bajamos. 8 y 8, 16. Mantenemos la goma constantemente encima de la cabeza. Eso es. Alinea
alineación de las piernas, cadera, codos extendidos y cambio, 8 y 8, 16 en total. Bien, vamos a ir en plancha y vamos a llevar la pierna hacia adelante y hacia atrás haciendo un mountain climber, primero con la pierna derecha y luego con la izquierda. La rodilla llegando hasta la cadera 6 y 6, 12 veces en total. Hombros lejos, eso es, la rodilla hasta la cadera 6 veces seguidas. Cuando la pierna va hacia ti, quiero que exhales, inhales llevándola hacia atrás. Descansamos ahora 30 segundos. Muy bien. Vamos en 10. Segundo, zancada, brazos arriba, eso es, 8 y 8, 16, mantén la posición, la goma siempre encima de la cabeza, desciendo, utilizo el glúteo izquierdo para mantener la zancada, codos extendidos, abdomen dentro, mantengo la posición, la rodilla que la vaya hacia adelante, se mantenga encima del talón constantemente y cambio. Plancha 6 y 6. 6 y 6, 12 veces. Palmas empujan el suelo. Activo atrás, rodilla hacia adelante y exhalando a la altura de la cadera. Primero el pull a un brazo, ¿vale? 12-12, en zancada, acordaros un punto fijo siempre, línea con, en este caso línea con nuestro brazo, y que siempre hay que tocar para mover los hombros, es lo más importante, que lo más no, pero es algo muy importante, mover hombros, cadera estable. Segundo, zancada, brazos arriba, extendidos, goma, con tensión, 8 y 8, 16 en total. Tercero, manos al suelo, rodilla hacia adelante. 6 y 6, 12 en total. Vamos con la tercera vuelta. En 3, 2, 1, agarro la goma y tiro atrás. Quiero que tires, que muevas, que tus hombros vayan lejos de las orejas, que mantengas la posición constantemente, estira bien el brazo derecho y mueve tus hombros. Thank you.
exhala al tirar, inhala al estirar. Ombligo lento, cada vez que exhalas, expande el abdominal inhalando. Siéntate, no, zancadas, brazos extendidos, codos largos. Importante, no quiero ver los codos flexionados. Quiero que la goma esté siempre encima de la cabeza y desciendas lentamente, llevando la rodilla derecha hacia el suelo, manteniendo los dos pies, mirando al frente. Brazos extendidos. Que perdemos el equilibrio. Posición. Lento al descender. Ocho y ocho, 16. Bien. Plancha, mountain climber. Exhalo para llevar la pierna hacia mí, desde el abdominal, las manos debajo de los hombros, 16 veces. 6 y 6, 12. Muy bien. Ya me quedé aquí ya. La espalda en línea, no dejes caer la cabeza. Mantén la postura, sigue empujando. Y cuando termines, quiero que te tumbes boca arriba en el suelo y empieces a respirar un poco más conscientemente, ¿vale? Y coloca las manos en el abdomen, ambas. Quiero que ambas manos en el abdomen, quiero que extiendas tus piernas hacia adelante y quiero que respires relajando el abdominal y expandiéndolo hacia el techo al inhalar, exhalándolo y llevándolo hacia el abdomen al bajar. Bien, coloca tus piernas en 90-90, tus brazos extendidos hacia el frente, eso es. Bien, y quiero que muevas tus brazos, primero un brazo derecho hacia atrás, inhalando, exhalo para volver y cambia al izquierdo. Vamos a hacer 6 y 6, 12 en total, alternando, manteniendo la postura constantemente. Cuando terminemos arriba, pasamos a las piernas. Bien, apoya las puntas en el suelo, levanta la cadera, aguanta en puente. 15 segundos, chicos. Acordaos siempre que el esternón tiene que trazar una línea con el pubis y las rodillas, evitando que la cadera caiga hacia abajo y se mantenga en una medio posición, no llegando a la altura. 5, 4, 3, 2, 1, boca abajo, manos en el suelo, frente encima de ambas. Quiero que eleves una pierna hacia arriba, extendida, apoyes y cambies. Elévala desde el glúteo, inhala y expande con el abdomen el suelo hacia abajo. Mantén tu pierna larga, 6 y 6, 12 veces en total. Bien, descanso 30 segundos. Ya sabéis, chicos, que siempre podéis beber un poco de agua, moveros de la posición para volver al inicio del segundo bloque, de la segunda vuelta del cuarto bloque. 3, 2, 1, piernas y brazos, 90-90. Ay, perdón.
6 y 6, 12 en total. Siente que soportas el peso de tus brazos desde el abdomen, ¿vale? Desde el hombro hasta la punta de tus dedos, luego trasladándolo lentamente a las piernas. Arriba. Empuja con tus brazos largos el suelo, activa tu cadera posterior, piensa en el glúteo, inhala por la nariz, exhala por la boca, ombligo dentro, 3, 2, 1 y rueda boca abajo, manos debajo de la frente, piernas extendidas. Y con la inhalación quiero que alargues y eleves sin flexionar la rodilla desde la cadera, una pierna y luego la otra. Expande con tu abdomen el suelo. Piernas en 90, soportadas desde el abdomen, brazos extendidos hacia el cielo, también desde el abdominal. Acuérdate que tus piernas pesan más que tus brazos, pero aún así, sé consciente y estate atento en el abdomen constantemente a la hora de moverlos. Tu espalda sigue en la posición inicial, no se arquea ni se flexiona, la controlo desde el abdomen. Cadera arriba, 15 segundos. Porque estés arriba, no tienes por qué llevar el ombligo de... Perdón, estoy liando. Aunque estés arriba, sigue trabajando el abdomen y no potencies demasiado la carga sobre la zona lumbar. Boca abajo, manos debajo de la frente, piernas extendidas. Y eleva tu pierna desde la cadera, inhalando al techo, exhalando cuando tu punta va hacia el suelo. Baja la barbilla. 6 y 6, 12 en total. Pues gracias, chicos, por el día de hoy. Un entrenamiento bueno, con trabajo isométrico y luego también trabajo en movimiento en general. Como siempre, un placer. Nos vemos pronto. Bien, chao.